¿Trabajas todo el día y no te da tiempo de estudiar? Cursa tu carrera en nuevo horario sabatino adaptado para vos y totalmente en español. Aplica nuestra carrera de Marketing y Comunicación en Kaiser University y obtén un título admitido en Estados Unidos. Contactanos al 2535-2314. ¡Te esperamos! ¿Sabes quién es Baquerano? Uno de los macizos de arena renunció. Sí. Por falta de... Tiene activado el micrófono, teacher. Hello, hello. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Give me one second. Ready. Oh, so, so. Okay, good. Very good. Thank you for being punctual. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Gracias por ser puntuales.
Very good. Thank you for being punctual. Today is the first day of the month. Today is the first day of the month. What's today's date? Is to Tuesday, first in March 2022. Okay, 1st of March. 1st of March. Or you can say March 1st. The two options are good. So March 1st, 2022, or 1st of March, 2022. Happy birthday, Gisela. Your birthday was yesterday. Hey. Thank you. Thank you. Okay, and Carla, welcome back. Espero que ya esté mejor. De la República. All right, let's begin. It's good to have you back. It's good to have you back. ¿Qué digo ahí? It's good to have you back. ¿Es bueno qué? It's good tenerlo de vuelta. Es bueno tenerlo de vuelta. Exactly. Es bueno tenerlo de regreso. Es bueno tenerlo de vuelta. Yes, very good. So yesterday we were speaking about there is, there are. Si yo le digo, there are four people in my house, ahí le estoy diciendo que cuatro gentes existen en mi casa. Si yo voy al chorro y lo abro y no hay agua, yo digo, there isn't water. Quiere decir que en ese momento no existe el agua en mi casa. Si yo le digo, there are two floors in my house, hay dos pisos en mi casa, le estoy diciendo que existen dos pisos en mi casa. Entonces, there is, there are, what's the function? ¿Cuál es la función de there is, there are? Para hablar de la existencia de cosas, animales, objetos, gente, edificios, carros, everything else. Questions or comments? A ver lo que le voy a preguntar ahorita. How many churches are there near your house? How many churches are there near your house? There are two churches. Okay. In, around my house. Okay. What's the meaning of churches? A ver. Iglesias. Iglesias, exactly. Yo le pregunto, ¿cuántas iglesias hay cerca de su casa? So, in my house, there is one church near my house. Well, two, three, it depends. Anyway, so there is for singular. There isn't is for negative singular. There are is for plural. There aren't is for negative plural. Si usted quiere hacer una pregunta, usted va a decir, is there? Si la pregunta es singular. O usted va a decir, are there? Si la pregunta es plural. Si yo le pregunto, are there animals in your house? Are there pets in your house? Ayer hasta nos mostraron a porcupine. Alguien ahí mostró sus mascotas. So, le vuelvo a preguntar, are there animals in your house? Usted va a responder, si la respuesta es positiva, singular, usted va a decir, yes, there is. Si la respuesta es positiva, plural, como en el caso de Nelson, que tiene como 11 perros, 6 gatos y como 6 porcupines, entonces él va a decir, yes, there are. Sí los hay. Questions or comments? Okay.
se lo voy a poner aquí en el chat. There is positive singular. There isn't. Negative singular. Negative singular. What is positive plural? Somebody? Positive plural? There are. Very good. Positive plural, there are. What is negative plural? There aren't. Good, very good. There aren't. Negative plural. There is, there isn't, there are, there aren't. Pregúnteme si hay agua ahorita en mi casa. It's a question. Es una pregunta. Is there water in your house? Ajá, exactly. Entonces, is there, eso va a ser singular question. Pregúnteme si hay niños en mi casa. Are there children in your house? Very good. Positive plural. Y ahí tiene the six different options that we have to express our ideas with there is and there are. Questions or comments? No. How many days are there on your vacation? How many days are there on your vacation? What's the answer? Volunteer. How many days are there on your vacation? ¿Qué pregunto ahí en español? De las vacaciones, teacher. Teacher, please. ¿Huh? Repeat. How many days? How many days are there on your vacation? Lady, yes, estoy tratando acerca de ¿Cuántos días hay en sus vacaciones? Exactly. ¿Cuántos días hay en su vacación? Digamos que son 5 días. How do you say hay 5 días en mi vacación? There are 5 days in on my vacation. Very good. So remember, para decir vacación, usted dice vacation. Vacation. Double A. Y las dos A suenan como A. Vacation. Vacation. So listen carefully. How many days are there in your vacation? There are 5 days on my vacation. There are 2 weeks on my vacation. When is your vacation, people? ¿Cuándo les toca su vacación? Next month, September, July. November. 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 Ah, o sea que acaban de salir de vacación, pues. April. April. No sé cómo se produce abril. April. April. Good, very good. April. Okay. Questions or comments? I'm going to show you a set of questions. ¿Qué digo ahí?
I'm going to show you a set of questions. ¿Qué les voy a mostrarles algunas preguntas? Ajá, un grupo de preguntas. Give me a second. It says share screen. Can you see the questions, people? No? Oh, no, teacher. Not yet. What about now? Yes. Okay. Let me take a screenshot if you want right now. Give me a second. CC 222. Disculpe, teacher. Internet. Oh, that was yesterday. Okay. So I want you to discuss these questions, but I need complete answers. I need complete answers. Thank you, Xiomara. Xiomara's image is better. ¿Qué digo ahí? Xiomara's image is better. Xiomara's image is better. ¿Qué digo ahí? La imagen de Xiomara es mejor. Exacto. So, los voy a poner a trabajar en parejas. Para toda respuesta, usted tiene que ocupar there is, there are. There is, there are. But I need complete sentences. Porque digamos, en la número dos, how many weeks are there in one year? Ya dijimos que son 52 semanas, o no va a decir usted 52. No, tiene que decir, there are 52 weeks in one year. So I need complete answers. Are the instructions clear? Are the instructions clear, people? Yes, teacher. Okay. So let's do this. Yes, we're okay. Let's go. Iría a buscar water. Give me one second. Hello, Krisha. Hello, Rosemary. Hello, teacher. Rosemary estaba lavándose los dientes. Dijo que ya regresaba. Okay, very good.
Ya va a aparecer por aquí Carla, pero Carla está incapacitada, así que no puede participar mucho. Ah, ok, pero ya vino Rosemary. Okay. Ya volví. Ok, very good. Carla puede escuchar, no hay problema. Ok, very good, thank you. Ok, pues. Dice, no es, pero nuestro sistema planetario es el único oficialmente llamado sistema solar. Voy a ver las dos. How many weeks está. Are there? ¿Cuántos weeks es día de la semana, verdad? Semanas. Ah, 16. ¿Cuántas semanas tiene? ¿Cuántas semanas año? Hay? Hay en un año. Ajá. Ah, ok. Sí. Thank you, teacher. Según San Google son 16. Entonces vamos a responder, ¿verdad, teacher? Que vamos a responder. Claro, en singular, there is o there are. Exacto. Ok, ¿cuántas semanas hay en un año? 16. Are you sure? ¿Cuántas no. semanas tiene un mes en promedio? 4. Ajá, ¿y son 12 los años? Los meses, no. perdón. Vamos a multiplicar 4. 48. Por 12. Ah, pero hay algunos meses que traen un poco más de 4 semanas. Por el, son 52 semanas. Exactly. 52 is the answer. Yes. Oh. There are, sería. There are yes. 52 weeks. Hay 52 semanas in one year. Mm-hmm. Okay, let me visit another classroom. Okay. 52. Hola. Hello, hello. How are you? Ah, hello. Hola. How are you? Fine. Hi. Good. How was your day? ¿Cómo estuvo nuestro día? ¿Cómo estuvo nuestro día? Very good, very good. Busy?
What's the meaning of busy? ¿Qué significa busy? Busy. Busy. Es como... Usted llama Pizza Hut y poop, poop, poop. It's busy. Ocupado. Ocupado. Oh. Yep. Busy or relaxed? I'll relax. Okay. No, what about you, Lilian? Busy or relaxed, Lilian? Busy. Very, very busy. Okay. What? Todos los días. Every day. Every day. Okay. What part of El Salvador are you in, Lilian? What part of El Salvador are you in? ¿Qué le pregunto a Lilian, chicas? ¿Qué parte de San Salvador vives? ¿Qué parte de El Salvador? Sí. ¿De Salvador? Salvador. Yeah. Ah. Are you in San Salvador? San Salvador. I am San Salvador. Okay, very good. And you, Christian, you're in San Salvador too, huh? Yes. Okay. And Rosemary, también está en San Salvador, Rosemary. En San Salvador, sí. Las tres somos de San Salvador. Very good. Nacidas y crecidas aquí en San Salvador. No. Sí. No, nacido en Chalate. Oh, what part of Chalate? La palabra del centro de Chalate. Downtown Chalate. Downtown Chalatenango. Okay, good. All right, good. Nice. Okay, let me visit another classroom, ladies. Voy a visitar otro salón. Okay, teacher. Bye bye. Bye. Vaya, entonces, como esa. Sí. There is one. President. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, people. How are you today? Hello. I'm fine. Hi. A little bit tired. Yeah, me too. Yes, ya apenas es martes. Yeah, pero mírese, ya estamos sobre la cuarta semana. Estamos próximos a cumplir un mes. Sí, ya, teacher, sí. Ya casi, casi. En la recta final. Time is going very fast. Así que, como les he dicho en diferentes ocasiones, no se vayan a enfriar. Tienen que seguir dándole a esto. Esto sí. Es una buena inversión de tiempo la que están haciendo ahorita, so aprovechela. Sí, teacher. Sí. Y aquí en esta sección hay gente que trae muy buena madera. To be bilingual. Okay. Any questions about the exercise? Teacher, yo aunque la pregunta tenga are there, y nosotros podemos contestar con there is. If the answer is singular, si la respuesta es singular, usted dice there is. If the answer is plural, si la respuesta es plural, usted dice there are. Todo depende cómo venga la respuesta, si es singular o plural. Okay. Ah, okay, gracias. Thank you. Rebeca está ingresando. Vamos a enviarla a este de acá. Okay, questions about the exercise? No, creo que no. Okay, very good. Hello, ladies. Hello. How are you? Question. Hi. Yeah. Una pregunta. Quiero ver en cuál era. Ah, en la 3 pregunta como cuánta contaminación hay en El Salvador, pero no sé si en San Salvador. En San Salvador, perdón. Pero no sé si contestamos bien. There is much pollution in San Salvador. Yes. Ah. Yes, exactly. Ya no viene, entonces me estoy incorporando. Yeah, yeah. Your answer is good. Hello, Carla Michelle. Hello, teacher. Hello, Rebecca. Hello, teacher. Ajá, Rebecca acaba de entrar. Gracias, de viejo. Sí. No, acabo de entrar, dije, vengo llegando a la casa ahorita, teacher.
Ok, no problem. Sí, ya iba a encender la cámara. Pero ya va a cenar. ¿Ya cenó? Sí, sí, ya cené. Good, good. That's fine. Sí, sí. Vale. Ok, any questions about this exercise, ladies? Verdad que aquí básicamente es ver cómo there are, es, yo siempre confundo, es plural, ¿verdad? There are is plural, there is singular. Depende de lo que esté preguntando, ¿verdad? Exactly. Exactly. Okay. Y prácticamente es como decir lo mismo de la pregunta, solo es there is or there are y el complemento. Vaya, si yo le pregunto, ¿cuántos niños hay en su casa? How many children are there in your house? Si en su casa existiera solamente un niño, usted me dice, there is one kid in my house. Si hubieran tres, usted me diría, there are. Solo le agrega, sería, there is or there are. La cantidad, ¿verdad? Porque algunas veces preguntan de cantidad y el complemento. Exactly. Exactly. Así es. There are 7 days in weekend. Okay. Let me visit another classroom. Hello, people. Hello. Hello. Teacher, tenemos una pregunta. Ah. Who has a question? La número 5. Ajá. 5. Okay. ¿Cuántos departamentos hay en su compañía? Usted dice, recursos humanos, está contabilidad, está el departamento de compras, el de limpieza, bla, bla, bla. ¿Y no sabe exactamente cuántos departamentos hay? No importa, lo que importa que me diga es que diga, there are 5 departments in my company. There are 3 departments in my company. Claro. Okay, sí. Gracias. Okay, very good. There are. No, ayer. Hello, teacher. Hello, Henry. How are you? I'm tired. I'm tired too. Oh my God. Yeah. Teacher, who do you say? El día de ayer salí bien tarde de mi trabajo. I finished work late yesterday. I finished work late yesterday. Late yesterday. Late yesterday. What time did you finish work? 8 p.m. 8 p.m. Yeah. A lot of people de ¿cómo sería? Hubieron muchas operaciones o muchas transacciones. There were many operations. There were many transactions. There were many operations. Okay. Because yesterday was the last day of the month. Yesterday was the last day of the month. Yes. Right? Mm-hmm. Por ser el último día del mes. Right, exactly. Any questions about this exercise? Damaris, la pregunta que le iba a hacer o que estábamos diciendo, no sé. Ajá. Gracias, mi amor. What question are you talking about? ¿A cuál pregunta se refiere? Teacher, is correct. The 10, there aren't children in my house. There aren't children in my house, yes. Quiero ver. Permítame. Henry dice que no tiene niños. ¿Qué dice Henry? Que no tiene niños, la última pregunta. Ajá, correcto.
Si así está respondiendo ahorita. Hola. Gracias. Así está respondiendo ahorita. No hay problema. Oh, no. Oh, güey. Any questions about this? Yes, yes, sir. The tree is correct. There is a lot of pollution. Yes. Your answer is good. Yes. There is a lot of pollution. Okay. Yes. No question, teacher. Okay, very good. Vamos a pasar a esta chica, a este salón. Okay, dentro de poco nos vemos en main session. Okay, teacher. Okay, good. Hello. Entonces, ¿cómo se es? Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. I'm fine, teacher. Good. What's your day? Very happy. Good, very good. That's the attitude. Eso es la actitud. That's the attitude. Good. Okay. Teacher. Yes. En la pregunta que dice, en la pregunta 9, uh-huh. How many countries are there in El Salvador? Uh-huh. Es referente a los municipios, ¿verdad? Exactly. Ahí ya ves, pues sí. Yes. No te vi. Exactly. Y cuando, en la pregunta 3, cuando dice, how much pollution is there in San Salvador? Uh-huh. Podríamos usar las dos respuestas que nos mencionó ayer, que es there is much pollution. Uh-huh. Very good. Or there is a lot of pollution. Excellent. The two options are good. Yes. Okay. Very good. Eso lo uno tenemos que arreglar, la de la punta. Okay, very good. Entonces los miro dentro de poco en el main session. Okay, teacher. See you soon. Bye, entonces.
All right. Volunteer for number one. How many solar systems are there? One solar system. Okay, complete sentence. There is one solar system. Okay, there is one solar system. Number two, how many weeks are there in 1 year, Manuel? How many weeks are there in 1 year? ¿Qué dice esa pregunta, la número dos? There are 60 en el año. 52 weeks. Weeks in years, in 1 year. Very good. 1 year. Very good. Year, year, sin la S al final. There are 52 weeks in 1 year. Very good. How much pollution is there in San Salvador, people? There is a lot of pollution. Good. There is a lot of pollution. Específicamente ahí en el Hospital Rosales, ex maternidad, ese sector de ahí es de los más contaminados. Okay, how many people are there in your family? A ver, esa respuesta pues vienen diferentes números. There are 4 people in my family. What about you guys? There are 5 people in my family. Uh-huh. Kelly, Maricela, how many people are there in your family? There are 5 people in my family. Okay, Stephanie Guadalupe, how many people are there in your family? There, teacher, me cuento yo. There are 2 people in my family. Okay, Griselda Franco, how many people are there in your family? There are 7 people in my family. Okay, very good. Y probablemente la compañera a la par dijo 3, el otro dijo 5, el otro dijo 4. Si solo vive con alguien más, pues maybe you said only one. So the answer comes in different numbers because every family is different. How many departments are there in your company? ¿A qué me referí acá? Contabilidad, recursos humanos, limpieza, seguridad. So, how many departments are there in your company? There are 4 departments in the company. Okay. There are 4 departments in my company. Yes. Anybody else? Teacher. Yes, sir. Is correct. In my company, there are 5 departments. Yes. Very good. Okay. Yep. Y me imagino que aunque ustedes estén en diferentes branches, diferentes sucursales, todas cuentan con similares departamentos, me imagino. Kind of. Okay. Yes. Okay. How many days are there in 1 week? Anybody? Usted there vaya. 7 days in my... Okay, there are 7 days in 1 week. Very good. Usted tiene que ir ahí comparando para ver si lo escribió igual. How many days are there in 1 week? And Stephanie dijo, there are 7 days in 1 week. Okay. How many presidents are there in El Salvador? Kelly, what's the answer? There is 1 president. Good. There is 1 president. Very good. How many rooms are there in your house? Le voy a responder yo. There are 4 rooms in my house. Usted puede que diga que sean 5, puede que sean 6, puede que sean 2, puede que solamente solo 1, puede que sean 3. So el número va a variar. However, the structure se va a mantener con there are 3 rooms in my house. There are 5 rooms in my house. There is 1 room in my house. Si solamente hay un dormitorio. Okay. How many counties are there in El Salvador, people? There are
262 countries in El Salvador. Very good. There are 262 counties in El Salvador. Very good. And question number 10, how many kids are there in your house? There is one kid. Okay, good. There is one kid. Muy bien. There aren't kids in my house. Very good. There aren't kids in my house. Very good. There are two kids in my house. There are two kids in my house. Okay, questions or comments? No? How do you say pasar lista in English? Take attendance. It's time to take attendance. Give me 1 minute. Right, let's check your names. When you hear your name, please, you say present. Yancy Dinora. Yancy Dinora. Por aquí la di hace un rato. Yancy. Maybe I'm wrong. Okay, she's absent. Stephanie Guadalupe Contreras. Present, teacher. Very good. Rebecca Bonilla. Present, teacher. Very good. Nelson Rivera. Present. Good. Monica, she disappeared. Mayra Noemi. Present, teacher. Thank you. Marley Beltran. Present. Thank you. Margarita Rosemary. Present. Thank you. Manuel Garcia. Present. Thank you. Lilian Franco. Present, teacher. Very good. Levi Cruz. Present, teacher. Thank you. Crisia Xiomara. Present, teacher. Thank you. Kaylee Marisela. Present. Good. Carla Michelle. Carla Michelle, acabo de ver a Carla Michelle. Carla Michelle, where are you? Bueno, ahí está la pantalla, pero no está ahí, así que le vamos a poner un asterisco. Jennifer Herrera. Present, teacher. Good. Idalia Dueñas. Idalia, no he visto a Idalia. Okay. Vaya, ve, ahí está Yancy Dinora. ¿Cómo dijeron que se había ido y que iba a regresar? Ahí está, miren. Present. Ok, thank you. Alberto Martínez. Alberto. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Carla María. Present.
Thank you. Welcome back, Carla Maria. Bienvenida. Thank you. Catherine Alessandra. Present. Thank you. Damaris Cabrera. Damaris. Yes. Thank you. Samantha Sarabia. Samantha. Okay, she's absent. Edwin Isaac is absent. Emilia Hernandez. Present. Thank you. Gisela Enriquez. Present. Okay, and Henry Ramirez. Present, teacher. Okay, did I miss anybody? ¿Me salté a alguien? I guess not. All right, let's continue. Check this here. A las 6 de la mañana estoy pasando su lista, estoy actualizándola y subiendo el video. Give me a second. Share. Here. And here. Okay. So we are on page 43. Yeah. No le escuché. Sí. Ya estaba durmiendo, ¿verdad? Ay, sí, es que estos días he salido tarde. Ok. All right. Sí, ahí le puse asterisco, pero esperando a que usted me dijera que aquí estaba. Don't worry. Ok, so we are on page 43. Ask a classmate which places are in your working place. How does your working area look like? Share. Okay. Look at part two. Dice, read the description of Mr. and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? ¿Qué dijimos que significaba Mrs.? M-R-S. Casada, señora. Casada. Señora D, exacto. Y usted se pone a ver, aquí a la par de donde ella pusieron Mr. Aguilar, se les olvidó la letra S. Entonces es un error de impresión. So fíjese bien lo que dice Mr. Paz. There's a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are 3 high-tech elevators. Questions about vocabulary. There is a huge. Any questions about vocabulary, people? Vamos a ver, ¿quién me dice qué significan? What is huge? H-U-G-E. Como nadie pregunta qué significa huge, es porque ya se puede en esa palabra, me imagino yo. What's the meaning of huge? Un enorme. Teacher, si no recuerdo, enorme. Es como enorme. Very big. Very big. Yes. Huge significa enorme. En otras palabras, muy grande. So huge. Okay. Second part says there is a narrow reception area. There are 2 dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Questions about the vocabulary. Preguntas acerca del vocabulario, pronunciation, or ¿cómo se pronuncia? They are. How do you pronounce? How do you pronounce? There are 3. Lo que les dije. High tech elevators. High tech elevators. High tech elevators. Yes. High tech elevators. Recuerde que la CH
suena de tres diferentes maneras. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son los tres sonidos de la CH? ¿Cómo se dice de alta tecnología? Esa palabra T-E-C-H, ¿cómo suena? ¿Tech or tech? Tech. 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 Ajá. Así como cuando se dice estómago. Stomach. Stomach. Ajá. How do you say máquina? Machine. 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 ¿Cómo suena esa CH? Como SH. Exactly, como SH. Muy bien. ¿Y cómo se dice China? Chinese. China. 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 Entonces, CH tiene tres sonidos. Se lo voy a poner en el chat, mire. Usted va a decir China, tal como pronunciamos nosotros la CH. Usted va a decir machine. En ese caso suena como SH, machine, machine. Y también tenemos a, how do you say estómago in English? Stomach. 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 Entonces, ahí en el chat, usted puede ver los tres sonidos que tiene CH as pronunciation. Questions or comments? Entonces, Mr. Paz dice que hay un lobby bonito, hay cuartos cómodos, hay un gran parqueo y hay tres elevadores de alta tecnología. Es lo que dice Mr. Paz. Mrs. Aguilar dice que hay una recepción de área muy estrecha. There are two dirty dining rooms. Hay dos comedores sucios. Hay un centro de copias, de fotocopias feo. Y hay pequeñas oficinas. Entonces, le voy a dar 2 minutos para que usted diga ejemplos de dónde trabaja Mr. Paz y ejemplos de quién está describiendo Mrs. Aguilar. So, solo según la descripción, adivine dónde trabaja. Let's go.
Okay, where do you think Mr. Paz works? What is his office? Where does he work? Nelson, you're muted. No sé si es correcto, le puse there is a beautiful, comfortable, and a high-tech place. Okay, and what company has these characteristics? Hotel. Hotel. Yeah, hotel, right? Mr. Paz como un hotel, porque está hablando de que hay ascensor, hay un lobby bien bonito. Ajá, uh-huh, right. De no ser por los ascensores, pudiese ser an airport. Maybe, maybe. But airports usually don't have elevators. Por eso son así bien amplios, porque no se puede escribir, construir para arriba. Any other options about this description? Yo había puesto hotel, pero le había agregado 5 estrellas, porque hoteles hay varios. Yeah. Pero usualmente lo que son 5 estrellas solo. Okay, 5-star hotel. Yes, very good. You know, which you say 5-star hotel, you're being more specific. More specific. Good. Anybody else? ¿Alguien más? Okay, and what about Mrs. Aguilar? A narrow reception area, 2 dirty dining rooms, an ugly photocopy center, and small offices. It's a hospital. Could be a hospital, yes, a public hospital. Anything else? In a call center. Call center? Yeah, could be. All right. Anybody else? ¿Alguien más? Anybody else? What do you say? Ministerios? Ministries. Ministries of public. Yeah, okay. Public ministries. Uh-huh. Yes. He escuchado el call center que se pronuncia call center. O sea, los dos son correctos. ¿O cuál es más usado? You can say call center o puede decir call center. Puede omitir la segunda, la T que está en center. Center, center. Yes. Okay. Thank you. Anybody else? Any other questions or comments? No. Okay, so now we go to this section. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places do you want to work? Why? Observation. En la tercera, todas tienen el número uno, pero en la tercera dice, on which of the two places, P-L-A-C-E-S. Ahí le falta la letra L a places. Do you want to work? Why? Entonces, usted va a responder las tres preguntas. How many minutes do you need for this? How many minutes do you need for this, people? Les comieron las lenguas. Teacher, yo lo había comprendido mal, entonces. Okay. Yo me adelanté, ya la hice. Okay. Okay, how much time do you need for this? ¿En cuánto tiempo los piensas responder? 10 minutes. 5 minutes? 5 minutes? Okay, 5 minutes. Go ahead. Le voy a dar 5 minutes porque tiene que formular bien su respuesta en la última. Go ahead.
sí es válida su respuesta, Nelson. It's okay, a good answer. Yes. Thank you. One more minute. Teacher, una consulta. En la tercera pregunta, en español, dice ¿cuál de los dos ritmos quiere trabajar? ¿Cuál de los dos lugares, oh, lugares quiere trabajar? Y explique por qué. Ahí, places está mal escrito. Ahí se les olvidó la L. Y tiene que decir places. Ah, ok. Okay. Yes. Good.
All right, people, let's do it all together. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo él describe su lugar de trabajo? Volunteer. Mm-hmm. Yes, people. Nadie, no me oye. Ajá. How does Mr. Paz describe his workplace? It's a place with comfortable rooms and según la descripción de Mr. Paz, ¿lo describe como un lugar bueno o un lugar malo? Bueno. Un lugar bueno. Ok. Better for building. Bueno. Ok, so you say Mr. Paz describes his workplace as a nice place, as a positive place. It's very modern. Ok, very modern. Very attractive. Yes. Very good. Now, second question. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Cómo usted me va a decir ella piensa que no es un buen lugar? She thinks that her work is a bad place to work. Okay. She thinks her place is a bad place to work. It's not a good place. Okay, she thinks her place is not a good place. Very good. Anybody else? Anybody else? And then the last question, on which of the two places do you want to work? Why? ¿En cuál de los dos lugares quiere trabajar usted? ¿Y por qué? Mm-hmm. I would like to work in the hotel because the environment is better. Good, very good. Someone else, alguien más. I want to work at the hotel. There is more order and parking. Good, very good. Someone else. I would like to work with Mr. Paz. Because, no sé si está bien, because it's a very comfortable. ¿Cómo? Y le voy a contar, fíjese que cuando yo estuve en Estados Unidos, esa palabra fue de las que más me costó aprender a pronunciar. ¿Y cómo cree que aprendí a decirla bien ahora? Practice. Exacto. Se dice comfortable. Comfortable. Yes, comfortable. Comfortable place that inspire work. That inspires work. Very good. Inspire. Yes. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera ver si su oración está buena? People. No. I want to work with Mr. Paz because the place sounds good. Okay, I want to work with Mr. Paz because the place sounds good. Nice. Anybody else? People? Anybody else? Anybody else? No. Okay. I'm going to share an image with you. Any questions on part three? Any questions on part three? Okay. No. Okay, so we continue working with there is and there are. Okay, I would like to work in the hotel area for all these functions. Very good. Give me a second. Vamos a ver el chat. ¿Alguien sabe cómo puedo enviar imágenes por medio de chat aquí en Zoom?
No. No, teacher. No, teacher, yo creo que no se puede. Really? Solo escritura. Okay. You guys are the experts. Ustedes son los expertos. Todos ustedes crecieron con la tecnología. Quiero intentar a ver si se puede. Okay, try please. Lo que pasa es que en el chat hay como una hojita de papel dobladita. Ajá. Entonces salen varias opciones y hay una que dice your computer. Y ajá, sale como... Ajá, your computer. Ando buscando, y ahí le sale las imágenes que tiene en su computadora. Ajá. Y todo. This is new for me. Vamos a ver. Vamos a ver. Envié una, pero no sé si se ve. Ahorita vamos a... Hasta... Es un mapa. Ahorita. No, no se ve todavía. No sé, no ha salido todavía. Open. Ajá, usted envió uno que es there is the art description. Ajá, exacto. Y aquí me parece que se envió su exitosamente. Usted mandó a Huasarca. Ajá. Ok. Ok, people, can you open my document? ¿Pueden abrir? ¿O no lo van a poder abrir? Lo que pasa, teacher, que con los que estamos conectados por teléfono no tiene esa ventanita. Entonces, bueno, a mí no me cargó ni un mensaje de los dos. Pero los que están conectados en compu, ahí sí, porque tienen ellos para abrir los archivos. Oh, ok. Los que están en computadora ahorita, can you please try? ¿Pueden intentar que pueden abrir las imágenes? Es una imagen de grammar worksheet. There are with prepositions. Ajá, yes. Okay. Vaya, en este caso lo que vamos a hacer, thank you, Gisela. Vamos a poner entonces, te lo voy a enviar al WhatsApp chat. Give me a second. En esa imagen que les voy a enviar, usted va, si digamos dice la imagen, there are three sodas on the table. ¿Qué digo ahí? There are three sodas on the table. ¿Qué digo ahí? Hay tres sodas en la mesa. Entonces, usted va a ver la imagen y usted va a decidir si hay tres sodas en la mesa o no. Si hay tres sodas, usted le pone true. What's the meaning of true? ¿Qué significa true? Verdadero. Ajá. Y si no hay tres sodas, sino solamente es una, usted va a ponerle false. Exactly. Vamos a ver, está cargando esta cuestión. Very good. Ahí está ya, mire. Thank you, Rosemary. Entonces, ahí Rosemary nos compartió la imagen que usted va a desarrollar en parejas. Están en una casa, hay varias personas y hay ciertos objetos en ciertos lugares. Dice la número uno. Hay siete personas en la foto. Cuente las personas. True or false? I think face. Ah, so is the answer true or false? False. False. False, exactly. Y así, según lo que usted va a ir viendo, usted va a ir decidiendo si la respuesta es true or false. ¿Estamos? Ok. Lo voy a poner en pareja. Vamos a cambiarlos. Recreate. Vamos a poner a Carla Ramírez con otros dos para que ella pueda estar de oyente. Vamos a mover a esta chica al número 5. And the rest. Check. Estamos bien. Let's go.
Hello, people. Hello. Any questions about the exercise? No. No, okay. No. Yes. Hello, people. Any questions about the exercise? No, teacher. No. Okay. Very good. Good evening. Hello, hello. Any questions about the exercise? Yes. Así. Yes, Giselle. Sí. Es en la número dos que dice there is a cat on a chair. Pero ahí está en un sofá, no está, no sé si aplica. Vale, vamos a ver, ahorita vamos a ver. What number, please? Two. There is a cat on a chair. Okay. Sí, realmente la chair es la que está enfrente de la mesa de centro, porque el ¿cómo se llama? El gato está en un armchair, que es, viene siendo parte de un juego de sala, no es una silla, pero ahí depende desde qué ángulo lo esté viendo usted. Si usted cree que ese es un chair, puede ser cierto, y si no, pues usted justifica lo que, como le acabo de decir yo. Ok. Any other questions? Any other numbers? Nine. Number ¿verdad? Nine. Cuando dice picture, es la... La imagen. Esta imagen. Sí, es esa misma imagen, sí. Ok. Anything else? Finish. Ok, very good. Solo déjeme visito un salón más and then we go back. Right, all right, all right. Don't fall asleep. Don't fall asleep. ¿Qué le digo ahí? No se duerman. No.
Carla Michelle, ¿qué digo ahí? Don't fall asleep. No se sigan durmiendo. No se sigan durmiendo. Que no caigamos dormidos. Exactly. I'm sorry. A ver, can you hear me? Yes. Pero yo no los escucho ustedes. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Rebecca, can you speak? Hola. ¿Quieres decir algo? No, no suenan. Pero sí nos escuchamos. Solo miro a Nelson hablando, pero no oigo. Nosotros sí nos escuchamos. Sí, nosotros sí. Fuerte y claro los escucha todos. Y a usted también. Ok, nosotros sí escuchamos. Que ya va tocando cambio de máquina. Ya solo es ataque tras ataque. Mute. Microphone. Hoy sí los escucho. Ok. ¿No escucha? I hear you now. Hoy sí los escucho. Yes, teacher. Acuérdense de que no es teacher. Four macro skills. ¿Qué es un macro skill? Right now I am speaking. What are you doing? If I am speaking, what are you doing? Listening. Exactly. So listening, speaking, reading, and writing. Listening, speaking, reading, and writing. ¿Cómo, no sé si ya les había comentado esto, cómo se comunica usted? ¿Cuál de esas cuatro ocupa más para comunicarse? Speaking and listening. Ok, de speaking y listening, ¿cuál aplicará más usted? Speaking. Ok, si digamos que usted está en un call center y esta cuenta es de chat, obviamente usted se va a estar comunicando por writing, ¿verdad? Y probablemente no hable con nadie excepto con su supervisor, que le va a decir cómo va todo y todo eso. Pero when you're driving your car o cuando va en el transporte público, ¿qué hace con el radio? Listening. Cuando usted va a un meeting, ¿qué es lo que hace? Listening. Cuando usted está viendo televisión, ¿qué es lo que hace? Listening. Ajá. Entonces, el 50% de la comunicación es listening. Es listening. En menor porcentaje llega el speaking. Un 25%. Ahora, si usted da atención al cliente y le están diciendo, mire, y le están haciendo muchas preguntas, obviamente usted va a... Pero de concepto general, listening is the number one skill that people use. Esa es la habilidad que la gente mayoritariamente ocupa. Después va el speaking y por último va dividido el writing con el reading. Ok, anyways, let's do the exercise. Más ejercicio. Okay, there are seven people in the picture. Dijimos que era false. There is a cat on a chair. True or false? False. ¿Por qué es false? True. Porque no hay un... Because the cat is in the sofa. Okay. Teacher, pero eso que no es unas sillas que son como de petate, algo así. Ok, eso les iba a decir. Cuando usted pone a hacer este ejercicio, si digamos usted está explorando vocabulario, usted le tiene que explicar al estudiante que la... ¿Ve dónde está la flechita? Yes. Ese es un chair. Ese es un chair. Este es un armchair. Porque a pesar que es individual, es parte de un juego de sala. ¿Me explico? Pero si el maestro le dijo, mire, pero también este puede ser un chair, entonces el número dos puede quedar true or false. Si fuese bien minucioso el ejercicio,
Yo diría que es false porque en la CIA no hay ningún gato. Pero depende de qué le han explicado por CIA. Ok, number three. There is a woman standing behind a sofa. True. True. Good. Very good. Number four, there aren't... One teacher, the one. Huh? It's true. One is true. Number one is false. Porque false. Me dice que hay siete personas cuando solamente son seis. Y la persona que está en el sillón al final, ese no está chineando a un niño. Está cargando los brazos. Ok, ¿qué está haciendo? Bueno, contando al niño hay seis. No, por eso, pero hay otra persona que no se distingue qué es lo que está haciendo. La mujer que está en el sillón. O el señor que está de pie. Va, está el señor de pie, lo ve, ¿verdad? Ajá. Yo al agrandar la imagen. ¿Está ella? Ajá. Al agrandar la imagen vi como que el rostro por la mano del señor era un niño. Porque no sé si está leyendo o chineando o está cargando un brazo. No, ese es un como una esquina de del colchón. Okay. Entonces dice, number four, there aren't any cups on the table. Dice que no hay vasos o tazas sobre la mesa. True or false? Hay una. Dope. Y aquí como que hay otra. Sí. So it's false. Okay. Number five, there are some books under the cupcake. True. Hay libros bajo la mesa de café. True. Okay. There is a small chair in front of the coffee table. True. La mesa al lado del true. De la una silla pequeña enfrente del coffee table. Very good. There aren't any children in the living room. No hay niños en la sala. False. Very good. Number eight, there are some flowers in front of a man. False. Okay, false. There is a fan in the picture. True. What's the meaning of fan? Ventilador. Ventilador. Very good. Significa ventilador, así como puede significar fanático o aficionado. And can somebody read number 10? ¿Qué dice la número 10? There is a small dog. Can you pick the silla? It's false. Dice... There is a small dog next to the chair. Is there a dog next to the chair? No. Very good. Very good. Okay. Any questions about this exercise? No. Okay. Let's continue with this book. And here we go. Fíjese bien. How do you say la Casa Blanca in English? Biden vive en la Casa Blanca. Biden lives where? How do you say Casablanca in English? White House. White House. Que sería la traducción literaria, la blanca casa. ¿Cómo va a decir una mansión bonita? Una mansión bonita. Ahí por la Flor Blanca se ven unas casas muy bonitas, muy bonitas. Beautiful residence. No. Beautiful mansion, beautiful residence, yes. Entonces primero va el adjetivo, después va el noun. ¿Cómo va a decir unos zapatos caros? Expensive shoes. Primero va caros y después va el zapato. Entonces en inglés siempre
se describe primero, primero va la descripción y por último va lo que se está describiendo. Comfortable rooms, huge parking lot, nice places, illuminated training room. Comfortable rooms, ¿qué dice ahí? Comfortable rooms. Habitaciones cómodas. Ajá. Huge parking lot. Parqueo muy grande. Ajá. Nice places. Lugares bonitos. Lugares bonitos. And illuminated training. Illuminated training. Training. How do you say training in Spanish? Entrenamiento. El salón de entrenamiento, supongo. Ajá. ¿Qué están diciendo del salón de entrenamiento? Que es un salón iluminado. 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 Very good. Entonces, ahí estamos describiendo al noun y lo estamos haciendo con adjetivos positivos. Positive adjectives. Ok. In the second space, estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos describiendo de manera negative. Narrow reception area. Narrow is the opposite of spacious. Es muy estrecho. Ajá, estrecho o angosto. Uh-huh. There are small offices. El área de recepción es muy estrecho. La oficina es pequeña. Okay, hay oficinas pequeñas. There is a disgusting kitchen area. Disgusting kitchen area. Mm-hmm. Disgusting es asqueroso. Que la el área de la cocina es asqueroso. No. Exactly. A estar sucia. And there is a smelly living room. Smelly. Smelly. ¿Con olor qué? Malo. De un animal. Con olor malo. Smelly living room. Questions or comments? ¿Estamos claros de que en inglés siempre va a ir primero la descripción y después lo que se está describiendo? ¿Cómo va a decir una moto rápida? Una moto rápida. O un carro rápido. The fast motorcycle. Yes, the fast motorcycle. Primero va fast, que es el adjetivo, y de segundo va motorcycle. Motorcycle. Exactly. How do you say un lugar lejos? O un lugar cerca. How do you say cerca in English? Near. Near. Entonces, digamos, estamos en San Salvador y estamos hablando de la colonia Escalón. Y usted está ahí por el Parque Cuscatlán. Usted dice, ah, es un lugar cerca. How do you say that in English? The near place. Near place. Near. Near place. Ajá. Entonces, primero usted lo describe. Primero ve el adjetivo que va a describir. Y de último va a lo que usted está describiendo. Un teléfono inteligente. How do you say un teléfono inteligente? Smartphone. 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 Primero dice smart, que es inteligente, y por último pone phone. Questions or comments? No. Sofía, ¿está ahí en la parte 5? Le están diciendo qué describir. ¿Y cómo describirlo? Un gimnasio pequeño. Salones de entrenamiento nuevos. Cafeterías limpias. Sería como... Ajá. Sería como
los de arriba que sería they are a small gym. There is a small gym. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, if it's singular, siempre va a ser there is. If it's plural, siempre va a ser there are. Y lo que les digo, primero la descripción y por último lo que se está describiendo. Questions or comments? Y some adjectives are positive, some adjectives are negative. So you guys have exactly 5 minutes to finish this activity. 5 minutes, 5 minutes. All right, ladies and gentlemen, ¿quién no se ha quedado todavía con los extra minutes? Uh-huh.
¿Manuel? Yo. Ok, hoy se va a quedar, oye. Yes. Está castigado. Ok, ladies and gentlemen, we're going to stop right here. Todos se van a acostar, se van a descansar, a decirle a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, cuánto los ama. Y continuamos mañana, excepto Manuel, él se va a quedar conmigo. Any questions or comments? No? Okay. No, thank you very much for haberle dedicado dos horas más. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Have a good night. Good night. Thank you. Yes. O sea que ayer se 2 días se quedó trabajando noche a Manuel. Sí, el cierre. Okay. ¿En qué sucursal me dijo que estaba usted? En el centro financiero estoy. ¿Y ese cuál es? Ese es el que está en la Gran Vía. Ah, ok, ya. Yeah. Acá está el área de contabilidad. Ok, ¿y todo es contabilidad ahí? No, son bastantes áreas ahí. Ok, ¿y cuál edificio es que no logro ubicarme todavía? De la Gran Vía hay como un redondel ya por la esquina. Entonces hay un hotel, me acuerdo cómo se llama. Marriott. Pero ese. Entonces, ajá, a la par de ese hotel está un edificio que es el del Banco Promérica. Ah, ok. Están pegando con un predio baldío y así como un parqueo, así como cancha. Sí. Más o menos me ubico. Ok, good. Ok, do you have any questions about the topics we are seeing in class? ¿Alguna pregunta con cualquiera de los temas que hemos visto en clase? Todos los de ayer, porque como solo estuve escuchando. Sí. Entonces no puse mucha atención porque ¿Cuál tema fue el que vimos ayer? El there is y there are. Ok. There is es para singular, there are es para plural. Si es positivo. Entonces usted me dice, hay un carro en mi casa. There is one car in my house. Como solo estamos hablando de uno, usted va a decir there is. Si fueran dos vehículos, is that singular or plural? Plural. Plural. Entonces ahí usted diría, there are two cars in my house. Hay dos vehículos en mi casa. Y ahí está la otra forma de la negativa. There is not. There isn't. Así le dicen, ¿no? Exactly. There isn't a car in my house. No hay carro en mi casa. Right? Y podría ser, there are. Puede ser también negativo. Cars in my house, ¿no? No hay carros en mi casa. There aren't cars in my house. Excelente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una pregunta? Si yo le pregunto a usted si hay un árbol en el patio de su casa, árbol, singular o plural? Singular. Singular. Entonces yo le voy a preguntar, Manuel, is there a mango tree in your house? Is there a mango tree in your house? Ahí le estoy preguntando si hay árbol de mango en su casa. Y ahí se puede responder, yes, there is, ¿verdad? Yes, there is. Pero si digamos en su casa no hubiera un árbol, sino que son tres, usted ya diría, yes, there are three trees in my house. Hay tres árboles en mi casa. Mm-hmm. Exacto. Entonces, there is positive singular. There are positive plural. There isn't is negative singular. There aren't is negative plural. There aren't. Aren't. Yes. Aren't. ¿Ya? Y es un tema que se ocupa por el resto de su vida. Usted dice, usted tenía que estar a las 8:30 en su trabajo y son las 9:30 y usted todavía no llega. Su supervisor le llama y usted le dice, hay tráfico. How do you say hay tráfico en inglés? Tráfico. Traffic. Okay. Traffic, ajá, traffic. ¿Cómo decir hay tráfico?
There is traffic. Ajá. Y vamos a hacer lo contrario. Usted tenía que estar a las 8:30, pero llega a las 7:30. Y su supervisor le dice, hey, veniste temprano. Y usted le dice, no hay tráfico. How do you say that in English? There isn't traffic. Good. Very good. Y así, así se va, ¿cómo se llama? Practicando. Y de tanto decirlo, pues uno automáticamente va maquinando cómo van construidas las oraciones. Y eso es de como de existencia, de hay. De existencia, correcto. Estamos hablando de la existencia. Eso es la diferencia de singular y plural, ¿verdad? Exacto. O positivo, negativo o pregunta. Pero siempre es there is, there isn't, is there. There are. Ajá. Había una palabra que era a log of, que ajá, creo que decían algo como para que no se podía mucho contar o algo así. Mucho. A lot of significa mucho y lo puede ocupar para contable y no contable. Entonces yo le puedo decir, hay muchas naranjas en la cocina. There are a lot of oranges in the kitchen. Y también puede decir, hay mucha agua todavía. Usted va a decir, there is a lot of water still. Entonces, ese a lot significa mucho o muchos. Contable y no contable. Mucho o muchos. Exacto. ¿Y ese puede ocupar tanto en singular como en plural? No. Siempre es plural. Pero no, lo que quizás quiere decir usted es de que se puede ocupar para contable y no contable. Sí, contable y no contable. Entonces usted me dice, hay mucha agua. ¿Puede contar usted el agua? No. No, usted me dice, there is a lot of water. Hay mucha agua. Y también me puede decir, mire, hay muchos libros. There are a lot of books. Entonces puedo ocuparlo para expresar cantidades grandes, sea contable o no contable. Contable o no contable. Ah, yes. O no contable. Pero también había una de much, creo, much. Much es no contable. Much es no contable. Many es contable. Ah. Esas son también alternativas en vez de a logo, aunque la correcto. ¿Es contable o no contable? Así es. Much es exclusivo para no contable. Many no contable es exclusivo para contable. Entonces, de momento les decía, si usted está teniendo problemas para contarse, ¿cuándo va a decir much o cuándo va a decir many? Olvídese de esas dos y quédese con a lot of, porque a lot of se ocupa en ambos, contable y no contable. Ya. Exacto. Basta. Yep. Anything else, Manuel? ¿Algo más? No sé, toda esa era la duda de este. Okay. All right. So thank you very much for your time. We continue tomorrow, same place, same time. Have a good night. Good night. Bye bye. Sure. Bye bye. See you later. See you later.